Los chats de sus redes sociales los delataron. Los hermanos Nicolás y Mario Naranjo mostraron grandes intereses en los cargos públicos y para conseguirlo articularon una red de contactos dentro de las empresas Petroecuador y Flopec, dentro del gobierno y en la Asamblea Nacional. Gerentes, jefes, analistas, asesores, ejecutivos y más funcionarios son mencionados en sus conversaciones de WhatsApp. Los chats forman parte de las evidencias en el proceso por cohecho contra Nilsen Arias y Nicolás Naranjo, entre otros. Para referirse a los implicados, usaron seudónimos para no ser descubiertos. Delantero, Condoy, El Guapo y El Pony son algunos de ellos. Uno de los chats decía lo siguiente: hay que hacerles ver que son clave el gerente comercial y el jefe de fletamento de Flopec. Los dos tienen. El Pony es de fletamento y ahora veamos quién ponen de comercial. No te olvides de las preguntas para delantero. Está nervioso. El mensaje fue enviado el 18 de julio de 2022 por Nicolás Naranjo a su hermano Mario, quien en ese tiempo era el asesor de Mireya Pazmiño, quien dirigía la fiscalización a Flopec desde la Asamblea Nacional. Solo dos días antes, Osvaldo Ramón, quien se desempeñaba como gerente comercial, dejó su cargo y asumió la gerencia comercial de Flopec. El directorio que decidió el nombramiento del rosero fue integrado por Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, Javier Vera Grunauer, ministro de Energía, y Hernán Luque Lecaro como representante de IMCO. Hoy, Vera está procesado por cohecho y Luque está prófugo en Argentina. En su lista aparecen el viejo Torres o Douglas, que coinciden con un ex asesor de la Gerencia General de Flopec. El delantero es un funcionario de la misma empresa, quien preparaba las ayudas memorias para Mireya Pazmiño con el fin de atacar, por ejemplo, al vicealmirante Johnny Estupiñán, también identificado como Pope y a Pablo Noboa, exgerente de Comercio Interior de Petroecuador. Las denuncias y posibles actos de corrupción en Petroecuador se hicieron públicas en 2022 y desde entonces las investigaciones no cesan, dos de ellas por un aparente peculado. También hay otra contra Hernán Luque por el caso Encuentro y hay otras tres denuncias contra Mireya Pazmiño por el informe de Flopec, que sirvió para el juicio político contra Guillermo Lasso. Una empresa española espió para la CIA las reuniones del exmandatario Rafael Correa y de los expresidentes de Argentina, Brasil y Uruguay en 2018. David Morales, propietario de la empresa de seguridad española UC Global SL, espió presuntamente para la CIA las reuniones de Rafael Correa con los antiguos mandatarios Cristina Fernández, Luis Inácio, Lula da Silva, Dilma Rousseff y José Mujica, según se desprende de información hallada en su portátil por orden del juez de la Audiencia Nacional Española Santiago Pedraz, que lo investiga desde hace 3 años por distintos delitos. El exmilitar había sido contratado por el gobierno de Correa para ocuparse de la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres, donde se encontraba refugiado Julian Assange. Morales ordenó a sus trabajadores espiar las reuniones del fundador de Wikileaks con sus abogados, pero también lo hizo el presidente de Ecuador, en especial cuando dejó el cargo para pasar información a su sucesor y adversario político Lenín Moreno. Estos son algunos de los datos del espionaje
espionaje que se ha revelado hasta el momento. Sofía y Annie, las dos hijas de Correa, habían instalado en dos ocasiones troyanos en la empresa Trendsegur en sus teléfonos móviles. La empresa española se los suministró en 2014 cuando su padre era presidente. Los troyanos otorgaron a las jóvenes el control total sobre todos sus mensajes y conversaciones mientras estudiaban en Francia. El nombre de la CIA aparece varias veces en un disco duro externo donde archivaba proyectos y operaciones en las que estaba involucrado. Esto, según el nuevo análisis de la laptop de Morales, incautado por la policía tras su arresto en 2019. La referencia a Venegas Chamorro se refiere a Mauri Chamorro Venegas, quien en ese momento era el secretario de prensa del expresidente. En este viaje, que tuvo lugar entre el 18 y 24 de marzo de 2018, Correa estuvo acompañado por empleados de dicha empresa que actuaron como sus escoltas. La indagatoria constató que Morales escribió otros reportajes en inglés sobre las reuniones privadas de Correa en su casa de Bruselas. Allí se instaló tras dejar la presidencia. Rafael Correa puso fin a su relación con UC Global SL en mayo de 2019. Ocurrió cuando uno de sus guardaespaldas confesó que el ex militar español y propietario de la empresa le había pedido que redactara informes sobre sus reuniones y actividades personales y políticas. El 17 de noviembre de 2017, Morales escribió un informe en inglés titulado Reunión en Bruselas, en el que se describían las reuniones y conversaciones mantenidas por Correa en su domicilio. Cuando el nuevo ejecutivo ecuatoriano rescindió el contrato de seguridad de la embajada en Londres, donde vivía Assange, Morales se sintió traicionado. Confesó al gerente de la empresa en Ecuador que había filtrado información privada de Correa a su enemigo político. La nueva revisión de la computadora de Morales brindó nuevas pistas sobre la supuesta transmisión a la CIA de las notas entre Assange y sus abogados, mientras estaba en la embajada de Ecuador en Londres. Los cambios y posturas son habituales en la política. En Loja ya se han filtrado algunas fotografías de la exalcaldesa Patricia Picoita, apoyando al candidato presidencial Otto Sonel Hosner, mismo del que Rafael Dávila es su candidato a la Asamblea Nacional. Un saludo para todos ustedes aquí en Loja. Gracias por su apoyo, gracias por su respaldo. Querido Rafael, gracias por coordinar el esfuerzo de tantas organizaciones políticas y sociales para esta opción democrática para el Ecuador. Pero hay que recordar que debido a su mala administración como alcaldesa, la misma fue desplazada del movimiento Democracia Sí. Incluso asistió a reuniones para respaldar a Yacu Pérez, pero al no recibir el apoyo de colectivos, decidió ir al partido Avanza. Retrocediendo en el tiempo, en el año 2021, Picoita era protagonista junto a Rafael Dávila y mediante una rueda de prensa expresaba su respaldo al movimiento Creo y estas fueron sus palabras. Apoyamos a Nuevas Alternativas. No queremos que regrese las sabatinas cada 8 días. No queremos que haya el cambio de moneda a nuestro país, causaría la desestabilidad económica para todos los ecuatorianos. No queremos apoyar a propuestas demagógicas y populistas. Nosotros queremos y apoyamos y nos unimos por un país con un desarrollo sostenible que busque la igualdad y la inclusión económica. En medio de las investigaciones por el contrato de asfaltado en 10 barrios de la ciudad, Patricia Picoita retornó a Loja, pero esta vez para apoyar políticamente a sus candidatos Otto y Dávila. Quienes nos ven a través de las diferentes transmisiones en las redes sociales, mi nombre es John Lafebre y como siempre, arrancamos con una jornada informativa y como es habitual, ustedes vieron el resumen de las noticias más destacadas en las últimas 24 horas que se dan a través de lo del Momento Loja, las mismas que pueden verlas a través de nuestras diferentes redes sociales o plataformas digitales y sobre todo en la plataforma web oficial que es www.lodelmomentoloja.com. Este programa informativo denominado LDM Noticias se transmite desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde. Y, lógicamente, las entrevistas puntuales de nuestros invitados las retransmitimos en las plataformas de Facebook a partir de las 19 horas y 19 horas 30. Si son tres los invitados, será hasta las 8 de la noche. Y, lógicamente, diferido también a través de la plataforma de YouTube, quienes les gustan navegar también por otra plataforma distinta a la de Facebook y las que tenemos en lo del Momento Loja. Los invitados que tenemos para la jornada del día de hoy, si nos ayuda producción, pues estará con nosotros el arquitecto
David Álvarez, un poco comentando de varios temas alrededor de obras y algunas actividades embarcadas en el ámbito de la construcción en la ciudad de Loja, que se vienen generando en los últimos semanas y meses, lógicamente. Y luego de ello estaremos con nuestra segunda y última invitada, que es la doctora Jimena Valdivieso, y es candidata de la Alianza Actuemos, la misma alianza que la lidera en este caso Rafael Dávila y el ex gobernador de la época de Lenín Moreno, Eduardo Jaramillo. Mientras tanto, antes de darle paso a las entrevistas, nosotros como siempre recordarles que la gente que quiere y gusta formarse de manera profesional puede hacerlo a través de la Universidad Internacional, que en este momento ya cuenta con su nuevo campus e incluso la apertura para las mascotas. Así que los estudiantes quienes quieran ir con las mascotas pueden hacerlo a través de la Universidad Internacional. Es un campo abierto tanto para los animalitos como para los estudiantes quienes adoran a sus mascotas. Más información de eso lo pueden hacer a través del portal web de la universidad www.uid.edu.es. Ahí extenderán la información y podrán tener comunicación directa con la gente de la universidad. También, asimismo, darle un cordial saludo a la gente de la marca APC, Antonio Peñaselli, tanto escuela como secundaria, por sus destacadas actuaciones que han tenido en los últimos meses en cuanto al ámbito deportivo. Mandarles también un cordial saludo a ellos, pues ellos forman parte también de la lista de sponsor de en menos este espacio informativo. Y luego de las menciones, nosotros arrancamos ya con nuestro primer invitado. Está con nosotros el arquitecto David Álvarez. Él es una persona especialista en el ámbito de la arquitectura para conversar de temas. Primero, dale la cordial bienvenida, arquitecto. ¿Cómo estamos? Primeramente, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado John. Qué gusto poder tener este diálogo ameno con usted y a toda su gran audiencia que nos ven en toda la ciudad, la provincia y el país, ¿no? Ahora con los medios digitales no hay rincón que no quede sin ver lo del momento Loja. Muy bien. Arquitecto, vamos por partes. En los últimos meses se han venido dando algunas modificaciones a patrimonios y algunos de ellos forman parte del patrimonio cultural, por así decirlo, del patrimonio arquitectónico, por así decirlo, de la ciudad. ¿Estas edificaciones que se vienen dando no atentan contra lo que establece la norma, que es intentar salvaguardar estas estructuras patrimoniales? Porque hay algunas, incluso le voy a poner un ejemplo. Recientemente había una estructura patrimonial, creo yo, es frente al estadio, hay una, en donde antes funcionaba Morocho Suiza. El urbanismo de la ciudad, pero la normativa es completamente distinta, porque en épocas anteriores no se podía, pero ni topar mucho esas áreas, porque ahora se está dando de esta manera, pese a que la normativa es clara. Qué bueno que topa ese tema, estimado John. Primero, para que la ciudadanía entienda, tenemos que entender qué es el patrimonio. Y de acuerdo al significado de patrimonio establecido por la UNESCO en el año de 1983, desde cuando comienza a darse ya con mayor vigencia el tema del patrimonio, inclusive cómo se establecieron como el 19 de abril, como el Día Mundial del Patrimonio, la UNESCO es clara en lo que realmente significa el patrimonio. Y voy a tratarlo de leer un poco textualmente, estimado John. El patrimonio cultural es a la vez un producto y un proceso que suministran a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras. En otras palabras, al hablar de patrimonio, tenemos que entender que el patrimonio no solo es lo tangible, o el bien inmueble, la edificación, también hay lo que es patrimonio intangible, como son el tema, por hablar así, el tema de canciones, de culturas, de retratos, etcétera, de cosas. Al hablar de ciudades, la manera en que nosotros recordamos la ciudad o transmitimos nuestra herencia cultural como ciudad es en base a, por decir, a las edificaciones antiguas, pero que obviamente tienen cierto valor patrimonial en cuanto a la historia. Como bien lo ha dicho, estimado John, ahora estamos viendo, tanto en noticias, hubo lo que es un debate aquí en el Cabildo recientemente, sobre un proyecto que lo han aprobado, de qué manera, o sea, no sabemos cómo lo hayan aprobado, para poder abrir aquí en la calle Rocafuerte, estimado John, en el donde se encuentra todo ese gran mural diagonal lo que es al Teatro Bolívar.
quieren todo esa zona turística, zona que cuando uno está aquí en Loja y camina por esa calle, es la única zona donde creo que cualquier lojano siente que nuevamente se traslada a ese romanticismo de lo que era la Loja antigua. Y ahora a esa Loja antigua, a esos últimos peldaños de historia que tenemos, a esos últimos peldaños de patrimonio, a pesar que algunos colegas pueden decir, bueno, ¿sabes qué? Ya en Loja no tenemos patrimonio porque todo lo han destruido. O sea, sí, también es cierto. ¿Pero por qué se ha destruido? ¿Por intereses personales? ¿Por intereses políticos? Recordemos nomás una cosa, estimado John, sin irnos muy lejos. Aquí nomás, en la calle José Antonio Eguiguren y Olmedo, frente al Fogón, ese edificio que va botado desde el tiempo del exalcalde difunto, esa construcción esquinera que la tumbaron, que lleva alrededor de 3 años, esa casa que tenía más de 250 años de antigüedad, la tumbaron para querer hacer un edificio de parqueaderos que va hasta el día de hoy, no salen del subsuelo. ¿Qué imagen urbana estamos dando a la ciudad? ¿Qué turismo estamos queriendo generar a la ciudad? Yo considero que para poder generar estos cambios, o sea, tenemos que ser aquí claros. Primero, ¿hacia qué ciudad, hacia qué visión de ciudad queremos llegar? Si no tenemos claro hacia qué visión de ciudad queremos llegar, lo que hagamos simplemente van a ser soluciones parche. Y está claro, y para que la gente entienda, bueno, y espero que ojalá esté escuchando lo que es el alcalde Quesada, ¿no? Él que ha sido un fanático y voleibolista, ¿no? Voy a hablar con términos de voleibolista. Él cuando iba a jugar, como es un partido de voli, no creo que jugaba con cualquier servidor o cualquier armador, porque entiendo que él era volador, ¿no? ¿No es cierto? Él me imagino que veía un buen colocador, veía un buen servidor para armar su equipo y quedar campeón, ¿no es cierto?, provincial o nacional. Lo mismo es acá. Tiene que primero saber a qué quiero llegar. Si quiero ser campeón nacional de boli, tengo que tener un buen equipo. Si quiero ser una ciudad cultural, si quiero tener una ciudad con visión de futuro, si quiero tener una ciudad turística, tengo primero que saber hacia dónde quiero llegar y ver con qué personas me rodeo para poder llegar a eso. Segundo, la única manera de poder hacer proyectos de gran envergadura, no solo a nivel cantonal, provincial ni nacional, es mediante concursos, pero verdaderos concursos de profesionales de la arquitectura, a todo tipo de proyecto. Al generar concursos, ¿qué es lo que ganamos al generar concursos? Primero, ya no se daría esta bendita corrupción de los contratos de consultorías, de al amigo del amigo, de que yo como estoy conocido en el municipio te doy este contratito, dame tanto. No, no, no. Al generar un verdadero concurso con profesionales realmente entendidos en la materia, no va a estar obviamente ahí de jurado el alcalde, no va a estar de jurado la reinita, no va a estar de jurado el concejal. Tienen que estar profesionales entendidos en la materia. ¿Y por qué comento esto de aquí? Uno tiene que, por lo menos, si es que quiere hacer las cosas bien, ver casos que realmente han dado un buen resultado a nivel nacional e internacional, como es el caso de la ciudad de Medellín, que es conocida como el Atenas de Sudamérica. ¿Por qué? Porque su alcalde de aquel entonces, que fue el exalcalde Sergio Fajardo, entendió este mecanismo, que la única manera de poder generar una mejor ciudad, poder generar turismo, poder generar trabajo, primero es sin corrupción. Segundo, teniendo una visión de hacia dónde yo quiero llegar. Y tercero, mediante concurso. Le digo al señor Quesada, cuando él fue campeón de boli, ¿cómo llegó a ser campeón de boli? Mediante un concurso, ¿no es cierto? Tuvo que haber un campeonato y en ese campeonato concursaron diferentes jugadores y ahí seguramente él ganó. Acá es lo mismo. ¿Cómo se puede saber que un proyecto es bueno cuando existe un verdadero concurso? Y ya no vamos a tener esos proyectos de barrio que simplemente son proyectos parche y que tocó hacer la obra porque tocó hacerla. No, queremos proyectos, señores, de calidad. Estamos cansados de que nos vean la cara, no solo a los profesionales, sino a los ciudadanos en general. Sabemos que nuestro dinero tiene que ser bien invertido. Cuando nosotros nos enfermamos, no vamos donde cualquier médico, vamos donde el que nos cura. Cuando queremos una construcción adecuada, cuando queremos una visión de ciudad, tenemos que ir con los profesionales que realmente generen ese cambio de ciudad. Ahora, arquitecto, sin embargo, el tema está ahí, está palpable. La única forma de solucionar eso es una de dos. O terminan de construirlo más pronto, que es lo que no está pasando, o definitivamente se toma una corrección. Pero también el tomar una corrección, que dice la ley, posiblemente pueda perjudicar también a los usuarios. Ahí, bajo el criterio un poco más técnico, y también teniendo esa lógica humanística también de ver que las personas, no sé con qué fin, no terminaron de construir, ¿cuál es la solución más viable que le podemos dar a eso? Porque eso está feísimo ahí, eso nadie lo puede ocultar, eso está sumamente feo, pero nadie dice nada.
Aquí todos los ecuatorianos, los lojanos, vivimos en un Estado de Derecho, donde todos a la final nos rige lo que es la ley, la ordenanza, la norma. Aquí simplemente, estimado John, hay que aplicar la norma y la ley. Es una construcción que está abandonada, donde su permiso de construcción dice que tiene un tiempo límite para poder ejecutar. Tienen que darse lo que son las acciones correspondientes o en qué sentido aprobaron el proyecto sabiendo que a lo mejor no tenían dinero. Porque claro, puede decir el usuario, ya no tengo dinero, no puedo construir, pero el daño está hecho. Y el daño no está hecho solo para él, está hecho para toda la ciudad. Y no solo para toda la ciudad, para todas las personas que llegan a nuestra ciudad y ven esas varillas en pleno centro de la ciudad, en pleno centro histórico, entre comillas, de la ciudad, a una cuadra del municipio, a una cuadra de la prefectura. Esa visión es la que tenemos que cambiar. Primero, señores, apliquen la norma. Señor alcalde, aplique la norma. A sus trabajadores, haga aplicar la norma. Señores concejales, fiscalicen. Ya creo que es momento de que tenemos que tener todos una visión de ciudad. Existe, por ejemplo, a mí me llamaba bastante la atención, imagínese, estimado John, que estaban proponiendo un mirador acá en el pedestal, que el pedestal ya por sí, obviamente para uno poder tener un mirador, hay que partir primero que es un mirador, ¿no? Un mirador es una zona donde, de acuerdo a la geografía, si es que estamos en una ciudad, uno puede tener lo que es cierta visión y apreciar las áreas urbanas y naturales de la ciudad donde uno está. Pero en este caso, el proyecto que presentan, indistintamente con todo el respeto, el profesional que lo haya hecho, pero hay que tener calidad. No queremos caridad, queremos calidad de profesionales y calidad en los proyectos. No porque sea el pedestal, no porque a lo mejor fue una propuesta de campaña, se puede presentar cualquier cosa. ¿De dónde salió ese proyecto? ¿Quiénes fueron los profesionales que lo ejecutaron? ¿Socializaron el proyecto antes de ejecutarlo? ¿Vieron el presupuesto, vieron la inversión o simplemente es nuevamente algo para ir a saludar, para pasear por el barrio? Señores, lo que queremos en verdad es un cambio de una ciudad. Queremos una ciudad digna, una ciudad turística, una ciudad realmente de urbanismo, una ciudad de que usted, estimado John, que yo me sienta orgulloso, que nuestros hijos se sientan orgullosos. Porque como le digo, han pasado 3 años y vemos ese parqueadero donde tumbaron la casa patrimonial que sigue nuevamente tumbada. Siguen pasando los años y resulta que queremos sacar nuestra basura y no llega el tacho de basura. Siguen pasando los años y si usted ve, estimado John, sin irnos muy lejos, acá en el gobierno zonal 7, ya van, imagínese John, son 4 meses de la calle Santiago de las Montañas, avenida principal, arteria principal, donde se genera un conflicto vehicular atroz, porque no supieron planificar que esa vía tenía que ejecutarse en un X tiempo. Trabajar, señores, 24/7, aprendamos de las buenas costumbres de Japón, de China, que ellos les hacen un socavón en pleno día y en la noche ya está como es cubierto y tapado y todo puede transitar. Aquí parece que no les importa. Tenemos, por favor, que generar conciencia de ciudad, ver los verdaderos problemas que están pasando, porque es la única manera que podríamos cambiar, estimado John. Muy bien. Estos son varios de los temas, incluso justamente iba a topar, pero ya se me adelantó usted ese tema del pedestal. Si bien es cierto, es una propuesta recientemente que la están socializando y aún se desconoce más o menos el monto que podría esta incurrir si es que hablamos de un financiamiento por parte del municipio, en el que dicho sea de paso, no tiene mucho recurso que digamos por el presupuesto prorrogado, que en este caso prácticamente se lo terminó la última administración. Sin embargo, lo que usted menciona también está súper bien planteado, porque nosotros necesitamos empezar a mejorar las cosas que están mal. Debemos empezar a hacer que esto se genere de mejor manera, porque estamos hablando de intentar generar, recuperar el patrimonio, pero si tenemos construcciones más feas de las que ya teníamos, entonces estamos como el cangrejo, nosotros estamos volviendo para atrás en vez de ir para adelante. Sin embargo, para un poco ir apartando este tema, me gustaría también ir también algo al tema político, también porque usted también fue una persona que fue candidato a la Asamblea. Y en este momento, un poco para ir dialogando en otro tema, los candidatos a la Asamblea son 11 los que finalmente terminaron siendo inscritos aquí en la provincia de Loja. De los 11, 4 tienen opciones para llegar, del resto ninguno. Solo hay 4 cupos. De los 4 cupos, ¿cómo ve usted que salieron ya unas encuestas que no tienen ni siquiera nombre, de que existirían algunos que estarían primeros? El juego de las encuestas nuevamente apareció en Loja. Sin embargo, hay una realidad que no se la puede cambiar por mucho que se hagan esfuerzos en estas encuestas, y es que el presidencial, si es que se encuentra entre los 4 primeros puestos, prácticamente le pondría a los próximos asambleístas. Eso es algo que la historia ya nos lo ha enseñado. ¿Cree que eso cambiará ahora o se mantendrá lo que la historia nos ha tenido hasta la presente? Bueno, como usted lo dice bien, estimado John, en el tema político actual, tenemos que entender, sí,
para uno poder tomar una decisión o para poder emitir un criterio, uno tiene que basarse en la historia, en qué ha pasado, en los antecedentes que se conocen. En este caso, existen antecedentes, obviamente, que es indudable el arrastre presidencial de los presidenciales más fuertes que puedan arrastrar, como es a su candidato a la Asamblea. Pero también existe también un factor bastante fuerte, que si usted conversa con cualquier persona, no solo a nivel cantonal, provincial, sino nacional, la gente estamos cansados de los mismos de siempre, de las personas que toda su vida han estado ahí y han demostrado su incapacidad de gestión. Entonces, es importante en este momento, primero, entender qué opciones tenemos. O sea, y ese al final es un llamado de conciencia para cada uno de nosotros, ¿no? El tomarnos un tiempito, así como ahora tenemos este aparato, ¿no? El celular, en el cual tenemos la información del mundo al alcance de nuestras manos, poder revisar y ver la hoja de vida de cada uno, primero de los candidatos presidenciales, porque esto de aquí es algo a nivel piramidal, ¿no? Tenemos que entender que en este caso la cabeza sería el próximo presidente que vaya a gobernar. Entonces tenemos que primero que ver qué presidenciable o qué gobierno realmente queremos. Estamos viendo cómo es a una candidata, la única mujer, que de lo único que habla es de los borregos al cual lo carga en el brazo. O sea, ¿de qué propuesta estamos hablando? O sea, está bien para meme, está bien a lo mejor como para llamar la atención, pero ¿queremos una presidenta que esté sentada en el sillón de Carondelet cargando un borreguito en sus piernas? O sea, esa es una pregunta que también tenemos que hacernos. Existen lo que son otros candidatos. Un candidato que fue ex vicepresidente y que renunció, o sea, ni siquiera tuvo la capacidad de quedarse en el cargo y terminar su gestión. ¿Quién nos dice que de aquí a lo mejor llega a la presidencia y diga, ¿saben qué? No me gustó, voy a otra cosa, ahí queda, asuma el vicepresidente. O sea, son antecedentes, es la historia de lo que ha estado pasando, ¿sí? Existe lo que es otro candidato, bueno, que viene del indigenado, que ahora está también como es en una alianza mayor, que también nos viene obviamente con diferentes propuestas que de una visión totalmente diferente, ¿no? Desde el punto de vista, indígena, que habrá que ver, o sea, también cómo lo toma la ciudadanía. Y hablando de eso del tema indígena, le comento que venía en el taxi, y justamente hablando de este candidato, y me decía, ¿sabe qué? Me dice mi querido amigo, yo parece que voy a votar por el indígena, me dijo. Le digo, ¿cómo así? Ya, para que les hagan justicia indígenas a todos esos y les den con el chine. O sea, dense cuenta, hay ese tipo de cosas. O sea, cómo la gente percibe en un tema presidencial. Lo que tenemos que tener claro, primero son las necesidades que nosotros realmente palpamos, ¿no? Sabemos que necesitamos, es indiscutible que necesitamos el tema de seguridad. Tenemos que escuchar a cada uno de los candidatos qué nos proponen en realidad al tema de seguridad. Tenemos cómo es el tema de salud. Yo le comento, estimado John, yo tuve justamente un declive de salud recientemente, hace meses, y es indignante llegar al tema de salud pública y saber que uno no tiene las medicinas, saber que uno para atenderlo tiene por poco que implorarles, rogarles para uno poder ser atendido. Y aparte de eso, luego de que obviamente tú sabes que cuando está en juego tu salud, tú tienes que al final curarte, ¿qué te toca? Irte a una clínica privada. Entonces, en este sentido, con lo que hoy por hoy estamos viviendo, tenemos que darnos cuenta. Bueno, y aparte del tema presidencial, ahora vuelta topando el tema de la Asamblea, también tenemos que tomar en cuenta, al lado del presidencial, qué candidato a la Asamblea tenemos. Si nos ponemos a hablar del correísmo, tenemos a la candidata que tiene en sus piernas a un borrego y tenemos a la candidata Ortiz, que toda una vida ha estado en la Asamblea, que fueron destituidos por incompetentes y que nuevamente quiere relanzarse. O sea, ¿queremos nuevamente los mismos de siempre? Tenemos como es a otro candidato, como es el que fue ex vicepresidente y que renunció porque seguramente se quiso dedicar a otra cosa. ¿Que a quién tiene al lado? Tiene a un ex prefecto que ha estado comprobado su incompetencia, que nos ha estado puenteando toda una vida en el cuanto de la carretera de los cuatro carriles, que usted bien lo ha dicho, que cualquiera que nos podemos ir a dar una vuelta por toda la provincia vemos esa calidad pésima de cada una de las carreteras, que realmente su trabajo está demostrado ahí, cómo no lo ha cumplido. Los canales de riego, vemos que no lo ha hecho, que tanto así a lo mejor tuvo el temor, que lo puso como es a su asesor de candidato a prefectura y ganó, que está bien. Pero ese es el candidato que tiene al lado.
Tenemos a otro candidato, tenemos como es al candidato Villavicencio, que a la final estuvo aférrimo de Lazo, ¿no es cierto?, fiscalizando, queriendo cubrirle todo a Lazo, que dicen que es el candidato de Lazo. ¿Que quién tiene al lado? Lo tiene lo que es a un doctor íntimo amigo de María Paula Romo, que sabemos cómo es que el hermano de María Paula lo está asesorando a él. Entonces, ¿qué candidatos queremos y tenemos? Y por último, tenemos también a un candidato, Yacu Pérez, representante del indigenado, por las cosas que sea, que fue exprefecto y que ahora viene con una visión andina, etcétera, de cosas, que en teoría es el único candidato que tendría gente nueva, que esta candidata Dayana Pucha, que no tiene lo mejor como es un pasado político, muchos dirán muy joven, pero si es que vemos el panorama, es la única candidata nueva y joven. Entonces, si hablamos en verdad de querer tener un cambio real, tenemos que analizar no solo al político que se encuentra ahí, a quién quiere llegar a la presidencia, sino también de quién se va a rodear. Pero se le está olvidando también ahí algo, arquitecto. Falta también el exalcalde también, porque también hablando de ex, está el exgobernador Nilo Córdoba, la exgobernadora Joana Ortiz, el exprefecto Rafael Dávila y el exalcalde José Bolívar Castillo también. Ya, si hablamos de ex, no terminamos este día la entrevista. Pero como bien lo ha dicho, o sea, son personas que ya se las ha probado y se recontra comprobado su ineficiencia. Como usted ha dicho, el exalcalde Castillo, hasta el día de hoy, y ahora que está lloviendo, vea para ver quién puede caminar por esas veredas. Toda la gente camina por la calle, porque tenemos miedo a caernos. Mi familia se ha caído, yo me he caído. ¿Cuántas personas se han caído? O sea, ¿queremos que también se vaya a caer en la asamblea y haga caer a Loja? Ojo. ¿Sí? Hablamos como es de otro exgobernador, Nilo Córdoba. Bueno, todo el mundo le dice lo que es el eterno candidato, ¿no? No sé por qué será. Yo solo le conozco la anterior candidatura. Pero, o sea, tenemos que entender, o sea, lo que está pasando, estimado John. Creo que es momento de tomar decisiones, queridos amigos. Tenemos que tener claro que la única manera de poder cambiar los rumbos de nuestro presente con una visión de futuro, es tomando nuevas y mejores decisiones. Nuevas en el sentido de personas nuevas. Nuevas en el sentido de nuevas visiones de futuro. Nuevas en el sentido de nuevas ideas, pero ideas con realidades. No ideas por compromisos, no ideas por compadrazgos, no ideas porque por eso te debo, por eso voy. Es la única manera en la cual podremos cambiar. Muy bien, ha estado con nosotros el arquitecto David Álvarez, analizando también, primero, la parte de estas nuevas edificaciones y sobre todo construcciones inconclusas que se vienen dando, pese a que existe una ley que ampara mucho al ámbito patrimonial, que hasta la presente fecha poco y nada se ha hecho. Hay cerca de 3 a 4 edificaciones sumamente visibles y centrales que hasta la presente fecha han sacado permiso, pero las construcciones parece que van a continuar de largo porque ni de cerca tienen siquiera de haber culminado las bases, al menos para dejar tapando eso. Sin embargo, son cosas que el municipio deberá actuar porque eso es competencia municipal. Y hemos terminado también analizando algo de los diferentes candidatos. Como ven, este proceso electoral está lleno de ex, 2 ex gobernadores, un ex prefecto y un ex alcalde. El resto, pues bueno, son candidatos también que tienen la responsabilidad o tienen la oportunidad de poder ser candidatos porque la Constitución así básicamente les da. En todo caso, arquitecto, agradecerle por su tiempo, le dejo con su mensaje final y con ello pues nos vamos al corte comercial. No, gracias a usted, estimado John, gracias por este espacio, gracias por poder dialogar de una manera amena, porque es importante tener una visión diferente de lo que está pasando, visión diferente de ciudad. Yo sé que ahora con todas las personas que están llegando, con sus diferentes intereses y sus diferentes, a lo mejor, campañas, tendrán su visión, es importante escucharlos, ¿sí? Porque no todos son malos, hay muchas personas buenas que realmente quieren un verdadero cambio de ciudad. Tenemos que pedir en verdad sabiduría para poder escuchar, para poder entender discernimiento y al momento de que lleguen las votaciones, poder dar nuestro voto correcto. Y en cuanto a la ciudad, hay que tomar decisiones, ¿sí? Nosotros como profesionales de la arquitectura, como profesionales de la construcción, tenemos que ser conscientes de lo que se está haciendo. Las personas también, quienes desean tener lo que es su proyecto, también tienen que estar conscientes, como lo que conversábamos de esta construcción patrimonial. Si es que yo no tengo dinero, no la tumbo. Si yo no tengo dinero, no comienzo a construir. Pero eso viene por parte del sinceramiento. Y hay que saber cumplir lo que son las normas. Necesitamos agilizar. Sabemos que Loja, en cuanto a su crecimiento socioeconómico, la primera potencia de la economía es la construcción. Y tenemos que viabilizar para que la construcción realmente ejecute nuevas fuentes de trabajo, dinamice la economía, pero la única manera son con reglas claras y con reglas para cada una de las personas por igual.
Este noticiero llega a ustedes gracias al auspicio de... En el Centro de Emergencias Especializado del Hospital Clínica San Agustín hemos salvado la vida de cientos de pacientes con problemas del corazón, como son las arritmias cardíacas e infartos. Si una persona presenta dolor en el pecho, sudoración excesiva y fría y sensación de desvanecimiento, es urgente que acuda a un centro de salud de tercer nivel con diversas especialidades, como lo es Hospital Clínica San Agustín. La asistencia de enfermería y medicina para la prevención y control de la salud de forma itinerante se reinician en el Universitario Bolivariano. El propósito es brindar asistencia personalizada en lugares de mayor concurrencia pública. Del 28 de junio al 16 de agosto, el personal de enfermería de nuestro Instituto Superior Universitario Bolivariano organiza el programa de atención ambulatorio médica y de enfermería en las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. El propósito radica en innovar la calidad de vida de los habitantes a través de la implementación de estrategias de prevención de enfermedades y promoción de la salud mediante el trabajo proactivo de estudiantes y docentes de enfermería. La carrera de enfermería brinda de manera oportuna un tratamiento farmacológico de carácter gratuito a pacientes de la zona 7 del país. El programa en referencia está dirigido a la niñez, adolescencia, mujeres embarazadas, adultos y adultos mayores con enfermedades que requieren atención prioritaria, pero que debido a los bajos índices de cobertura no reciben una adecuada prestación de servicios de salud. Las intervenciones itinerantes se realizarán cada lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 18 horas. Instituto Superior Universitario Bolivariano. Somos categoría A. Regresamos nuevamente al informativo y antes de ir con nuestra segunda invitada de la jornada de hoy, que es, dicho sea de paso, la doctora Jimena Valdivieso, queremos también mandarles un cordial saludo y darle una mención también a la Universidad Internacional del Ecuador, quien ya se encuentra inaugurando un nuevo campus en sus nuevas instalaciones y en estas también los estudiantes, quienes les gusta ir con sus mascotas, también pueden llevarlas. Es el único centro, al menos en Loja, que te permite llevar a tus mascotas a la universidad. Más información y quienes estén interesados en ello pueden visitar el portal web de la universidad www.uid.edu.es. Adicionalmente a ello, también la marca APC en escuela y secundaria son un ejemplo también en esta ciudad por los destacados eventos en los que se han coronado campeones, al menos pese a que son tienen una destacada educación. El ámbito deportivo ha sido una de las cosas más trascendentales que ha venido dando los últimos meses y es por eso que nosotros también cerramos las menciones dándoles un cordial saludo a la gente de la marca Antonio Peña Celi, secundaria y primaria también. La doctora Jimena Valdivieso, ella es profesional del ámbito de la medicina, del ámbito de la salud, está de candidata en este caso por la Alianza Actuemos, en la que la lidera Rafael Dávila, Karina Peña y también el ex gobernador Eduardo Jaramillo. Doctora, primeramente darle la cordial bienvenida. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muchísimas gracias, John. Estamos bien, realmente estamos bien y le agradezco muchísimo esta invitación y la oportunidad, pues, de a través de su medio de comunicación poder transmitir nuestro saludo a la ciudad de Loja. Doctora, cuéntenos primero cómo se da el tema de usted ingresar al ámbito político. Nunca le había visto yo un área como esta, solo la habíamos visto muy activa en tema de hablar en medios, pero muy relacionada al ámbito de la medicina.
¿Por qué dar esa vuelta a la política, pese a que su área siempre se ha mantenido alejada de ella? Así es. Esa es una faceta que muchas de las personas conocen de la doctora Jimena Valdivieso, conocen mi trayectoria profesional, cómo me he desarrollado yo en el ámbito de la salud, de la estética y la nutrición, que es mi área de especialidad. Esa es la faceta que muchos conocen y me he encargado de posicionar mi marca, podemos decir ahí, así, y de hacer conocer mis tratamientos profesionales. Pero no solo existe esa faceta, también tengo otra faceta que realmente a mí me gusta mucho y he desarrollado y que tal vez muy pocas personas conocen. Yo soy vicepresidenta del Colegio de Médicos de Loja en dos ocasiones, en dos periodos, en alguna ocasión presidenta encargada del colegio también. Coordinadora del voluntariado de Solca en el periodo que pasó y voluntaria de Solca durante muchos años. Realmente esta experiencia y el aprendizaje en el Colegio de Médicos me ha permitido darme cuenta de la importancia del trabajo y de la unión para conseguir un bien común. Entonces se ha luchado y se ha trabajado por muchos beneficios a nivel del colegio y me gusta esta idea de poder trabajar para tener un bien para todos. Y el voluntariado de Solca también me ha permitido poderme sensibilizar ante las realidades que están pasando. Se lo comento, John, y realmente es algo que lo viví. Hace 4 meses atrás yo tuve la oportunidad de estar con una madre de familia de 42 años, su único embarazo, su único hijo. Y lastimosamente esta madre tuvo un problema el rato que nació su hijo y nació con un problema cardiológico. Ella tenía muchos contactos, acudió a muchas personas que de pronto a través del colegio, de pronto a través de otras instituciones se le podía ayudar para hacer una transferencia de inmediata a su hijo y poder realmente salvarle la vida. Lastimosamente ella hace 4 meses enterró a su hijo porque no hay gestión rápida o eficiente en el tema de salud, con el tema de las transferencias, de atenciones inmediatas de problemas cuando nacen muchos de los niños. Y entonces, luego de ese acontecimiento doloroso realmente, porque ella de aquí no va a poder tener hijos, es lo que tengo una llamada del ingeniero Rafael Dávila y me invita a formar parte, porque yo soy invitada de esta alianza Actuemos, que está conformada por las listas Avanza y Suma y militantes de Izquierda Democrática. Me invita a formar parte de esta alianza y yo pienso que se puede hacer algo. O sea, no puede ser Que las personas se mueran así nomás porque nosotros no tenemos un hospital de tercer nivel, porque no tenemos una atención de inmediato, porque tienen que demorarse las transferencias para poder salvar la vida de alguien. Y tal vez no lo conozcan porque no es gente conocida y no está en las redes que ha fallecido. Pero esto es muy frecuente. Yo recibí esta llamada y reaccioné porque con la madre que le comento, pues lo sentí muchísimo al acontecimiento y dije, tiene que hacerse algo, o sea, alguien tiene que reaccionar y darse cuenta que la salud en la provincia de Loja es totalmente deficiente y que es una atención muy mala y que nosotros como lojanos necesitamos un hospital de tercer nivel. Y acepté la invitación porque he tenido la oportunidad de levantar la voz en el colegio, he tenido la oportunidad de hacer gestión en el voluntariado y creo que hay capacidades como para reclamar los derechos que tenemos que tener como ciudadanos en el ámbito de la salud. La iniciativa y el argumento que usted tiene, doctora, es sumamente válido, pero en este proceso electoral la realidad es casi completamente distinta, porque quizás de los cuadros que aspiran llegar a optar por una curul en estas nuevas elecciones anticipadas, solo llegará prácticamente el primero por el método político en el cual se está adheriendo. Pese a que conocen ustedes, supongo yo, de sobremanera eso, ¿cuál sería el aporte de ustedes como candidatos? Porque usted no está muy vinculada al ámbito legislativo, pero sí al ámbito de la medicina. ¿Cuál sería su aporte entonces dentro de esta propuesta que ustedes quieren plantear a través de la cabeza que es Rafael Dávila? Bueno, realmente, exacto, usted lo ha mencionado. Sin duda alguna el ingeniero Rafael Dávila va a ser nuestro asambleísta de Loja. Él va a entrar como asambleísta, él tiene todo el respaldo. Y yo tengo un compromiso al mismo hecho de haberme presentado como candidata y querer gestionar el tema de que mejore la atención de salud o nuestro hospital sea de tercer nivel, pues yo se lo he dicho muchas veces y lo he dicho siempre en las entrevistas y lo he dicho siempre en las reuniones o en los barrios que visitamos o en los lugares que estamos. Yo presionaré muchísimo al ingeniero Rafael para que se gestione el tema del hospital de tercer nivel en la provincia de Loja.
Pero eso prácticamente no se lo puede hacer tanto con presión a nivel legislativo, sino es ya más una responsabilidad a nivel ejecutivo. Yo sé, yo entiendo, pero nuestro hospital Isidro Ayor está bastante avanzado, John. Se han dado pasos muy grandes en los requisitos que el hospital ha tenido. Es bueno reconocer las gestiones anteriores y el gerente que salió del hospital Isidro Ayora pues ha hecho una gran gestión y ha hecho avances muy grandes porque se necesitan requisitos para cumplirlos y el hospital los está cumpliendo. Pues las cosas se detienen y ahí es donde uno quiere intervenir, ¿no? A saber qué es lo que pasa, por qué se detienen las cosas en Loja. Quiero centrar quizás un poco la entrevista en el ámbito donde usted es más fuerte, que es el ámbito de la medicina, topando algunos temas, por ejemplo, el tema del hospital Isidro Ayora. Prácticamente es el hospital madre de todo lo que pasa aquí en Loja. Sin embargo, cuando nosotros hemos tenido una entrevista con el ex cabeza que estaba en esa institución, nos hablaba de que prácticamente el 80 o el 70% de la gente del seguro iban a hacerse atender en el hospital, y eso causaba de que, además de que no tienen la afluencia necesaria para poder abastecer del servicio a toda la comunidad, imagínese acumularle cerca de un 70-80% más. Eso hace que colapse, que las filas estén afuera, y encima, pese a que estamos pasando por una pandemia, no existe un sistema digital que permita generar esta, que permita tener esta generación de turnos, y la gente pues lo que tiene que hacer es comer solo afuera. Ahora, sabiendo que la situación es así como la vemos, adicionalmente a ello, recordemos que se cerró un centro de salud también en Catamayo y se lo fusionó también con uno de Paltas. Esa es prácticamente a nivel del área de salud una situación que está sumamente palpable. Nos faltan medicinas. El presupuesto justamente actualmente en el Estado ha sido uno de los que más ha gastado en comparación del último que estuvo en Lenín Moreno, pero en cuanto a abastecimiento y obras es casi nulo lo que se ha hecho. Esa es la realidad. ¿Cuál en este caso es la orientación que usted tiene comentándole toda esta recopilación de información que le acabo de expresar? Es muy conocido por mí y yo creo que por toda la ciudadanía que definitivamente el sistema de redes de salud no funciona. Si uno ve cómo está en la Constitución, pues nosotros tenemos una salud y una medicina gracias a la red de salud maravillosa, que es la armonía entre el hospital civil, el seguro y la consulta privada, ¿no? Esa es la red de salud, que si yo no tengo espacio, se vaya a la privada, que si yo no tengo espacio, atiende el de acá. No funciona. O es una red de salud que no funciona. Usted mismo lo está mencionando. El 70% de los pacientes del seguro atendidos acá es un colapso más del 140% de abastecimiento que tiene que generar el hospital. Y es imposible, no se avanza. Y las clínicas privadas obviamente tampoco quieren hacer la atención de emergencia del seguro porque el seguro no paga. Entonces no funciona. No funciona nada del sistema de salud. Ahora, no funciona en la provincia de Loja, que es lo que nos compete. Ya sabemos que a nivel del Ecuador también no funciona nada. No funcionan las medicinas, no funcionan los turnos. Entonces, este es, claro, mi área y es en lo que yo más me enfoco y me preocupa. Y es por eso que considero que alguien tiene que reaccionar o revisar qué es lo que está pasando, por qué no funciona, presentar propuestas diferentes para que la provincia de Loja tenga una mejor atención de salud. ¿Por qué le decía estas inquietudes, pese a que es como más especialidad suya? Se las digo porque el panorama político también es sumamente cambiante. Le voy a poner un ejemplo sencillo y es el que está recientemente, ¿qué pasó, por ejemplo? Byron Maldonado fue candidato de Creo, respaldado por Rafael Dávila, y en el camino se terminaron peleando. ¿No le da usted temor quizás que pueda pasar un panorama similar? Porque suponiendo que Rafael Dávila llegue a la Asamblea, así como llegó Byron Maldonado, y el día de mañana diga, yo quiero que ayudes en esto, no quiero hacerlo. Entonces, ¿qué culpabilidad o qué responsabilidad van a cargar ustedes que apoyen a un candidato y que quizás no cumplan o no terminen generando las expectativas por las cuales ustedes formaron de candidato? Porque ahí la responsabilidad sí termina siendo compartido. Se lo digo por el caso de Rafael Dávila y Byron Maldonado, porque quizás Rafael Dávila tenía unas intenciones de que él aporte al movimiento y a la gente también de su línea política de una manera, pero él tomó otra línea o viceversa. ¿Qué responsabilidad en este caso usted tuviera si es que Dávila no acepta las sugerencias suyas o las recomendaciones que le preocupan a usted, que es sobre todo en el ámbito de la salud? Claro, bueno, realmente yo espero y confío. Yo creo que cada quien actúa con las buenas intenciones y esperas que la otra persona también tenga las mismas buenas intenciones. Yo no podría saber qué es lo que va a pasar a futuro.
Yo no podré decirle qué es lo que va realmente a pasar, que se cumple, no se cumple. Lo que yo menos quiero es presentarme una candidatura con polémica o que se genere polémica antes de que las cosas estén pasando. Mi campaña es absolutamente ciudadana. Es como que yo le invito a usted y usted dice, bueno, yo también conozco el tema y podemos hacer algo. O sea, es totalmente ciudadana, no es política. Espero que no se den esas cosas, ¿no? Obviamente, ¿no? No sé cuál sería la reacción si llegaran a pasar, pero realmente lo que yo menos pienso es en este momento en el que tenemos que forjar algo bueno, una propuesta buena para el país y la provincia, pensar en que vaya a haber polémica a futuro y qué es lo que va a pasar y siempre pensar en algo malo. Mejor pensemos que va a ser en algo bueno, que el ingeniero va a responder a esta inquietud mía y a esta preocupación mía del tema de salud y que se van a lograr cosas buenas. Muy bien. Doctora, justamente el candidato de ustedes, Otto Sonnenholzner, de lo que tenemos entendido, llegará el día de mañana acá a la ciudad de Loja y se están comenzando ya a organizar, pero en estas organizaciones nos llamó de sobremanera la atención que una de las personas que se encuentra con el ámbito o en las reuniones de lo que yo he podido ver es la exalcaldesa Picoita. ¿No les preocupa a ustedes de que una persona tan desprestigiada esté, incluso les pueda retar toda la voluntad que quizás usted tenga desde el ámbito ciudadano aportar a esta campaña de Sonnenholzner y de Rafael Dávila? Bueno, realmente nosotros no podemos decir no a las personas que quieran unirse a apoyar la propuesta de Otto. Cada cual tiene su diferente manera de actuar, de pensar y de responderá y rendirá cuentas de forma personal. Yo veo que el ingeniero Rafael Dávila ha hecho mucha obra en la provincia y lo aprecian por eso. Tampoco se puede escoger quién entre y quién no entre en la sede. Eso es, hay que respetar y cada cual rendirá cuentas a la ciudadanía de sus actos. Yo no creo que porque esté la tal persona en la sede van a decir, ay no, la doctora no vale, no. Perdónenme, yo considero que cada cual rinde cuenta de sus cosas y cada cual sabrá responder a la ciudadanía de la forma que lo considere. Con la llegada de Sonnenholzner, a ver si usted le puede extender qué es lo que se va a planificar el día de mañana y qué nomás la gente que pueda asistir va a poder encontrarse en ese evento. Claro que sí. Bueno, el día de mañana llega a las 11:30 a.m. Otto a la ciudad, a Saraguro, perdón. Estará en una radio en Saraguro y luego a las 12 del día avanzaremos a la ciudad 12:30, vendremos acá a Loja, donde va a tener un almuerzo en el mercado. Estamos muy motivados también porque hay artistas invitados, en la tarde tiene reuniones privadas, en la noche estará en Ecotel Televisión a las 7 de la noche, luego avanzará a la Plaza de San Sebastián, donde tenemos dos DJ que nos acompañarán y también tenemos invitados como yo soy Camilo VI y también Byron Caicedo. Así que invitar a toda la ciudadanía de Loja que nos acompañe, quienes están de acuerdo o comparten esta propuesta de Otto, pues que nos acompañen mañana en la Plaza de San Sebastián a las 7:30 p.m, 8:00, que estaremos ya con él ahí. Muy bien, doctora, dejarle con su mensaje final a la gente. Gracias por comparecer en lo del momento, Loja. Estas inquietudes justamente se las hago porque son casi sumamente las inquietudes visibles que se han venido dando en los últimos meses, pero de la manera más respetuosa, pues desearle la mejor de las suertes. Yo a usted no le he conocido en el ámbito político y espero que no cambie en este ámbito, porque yo he visto mucha gente que ha cambiado. Espero que no sea su caso. Dejarle con su mensaje final y agradecerle por venir a lo del momento, Loja. Muchísimas gracias, John. Realmente muchas gracias por ese cariño, ese aprecio. Confiamos en que los ciudadanos pues utilicemos nuestro voto como un voto útil. Eso es lo que yo más puedo mencionarles, ¿no? Que realmente estamos en nuestro país con una situación que no podemos darnos el lujo de no considerar un buen candidato para presidente. Igualmente tomar en cuenta los candidatos que han hecho obra, que realmente han hecho gestión por Loja y nada, gracias por la confianza y el cariño que veo en las calles o que me muestran las personas en esta candidatura. Decirle que no quiero cambiar, realmente yo tengo una esencia y ya a estas alturas de la vida no creo que lo haga, solamente creo que es una oportunidad que Dios me está dando para poder servir. Si es que es así, me pondré en el lugar donde que tengo que estar, o si no, pues me da un gusto también formar parte de esto. Muy bien, ha estado con nosotros la doctora Jimena Valdivieso y es tercera candidata, por la Alianza Actuemos, en la cabeza Rafael Dávila y con Eduardo Jaramillo también y Karina Peña. Nosotros nos vamos
a finalizar este informativo. Como ya lo hemos repetido, a las 19 horas se suben las entrevistas de manera unipersonal. 19 horas la primera, 19 horas 30 la segunda, y si es que se dieran tres invitados, sería a las 20 horas. Nosotros hemos cumplido con la jornada informativa. Agradecerles por el tiempo y por el espacio, y conmigo nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente resto del día.